Saludos. Qué bueno estar juntos. Me alegra muchísimo que en el Día del Señor estemos de diferentes lugares del mundo unidos, juntos. Donde se habla español, ahí estamos, ¿no? Entonces, bienvenidos todos ustedes, especialmente los que entran por primera vez, también aquellos que desde Italia, de España, de diferentes naciones están siguiéndonos de hace ya mucho tiempo y también para toda MBC, ¿no? Entonces empezamos este día diciendo gracias Señor por todo lo que tú nos das. Gracias, Dios mío, eres infinitamente bueno y te pedimos, Señor, juntos, revélanos tu palabra, enséñanos tu palabra, que nosotros, Señor, por leer, escuchar, hablar de tu palabra, mi Señor, nosotros mismos recibamos de ti y podamos decir, esto yo no lo sabía, o tal vez, Señor, se me pasó o no lo entendí. Entonces, cada vez te conoceremos más. Gracias, mi Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a dar alabanzas al Señor. Así dice la Biblia, que todo lo que respira, alabe al Señor. Vamos a alabarle y adorarle en este momento, todos juntos, los niños también. Te exaltamos, Señor. Magnífico Dios, recibe toda gloria, toda alabanza. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Recibe toda alabanza. Tú eres rey, eres señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres rey.
ser engrandecido. Eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Calvario, eres el vencedor. ¡Aleluya! Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Magnífico Dios, poderoso eres tú, inigualable, incomparable eres tú, Señor. Te alabamos, bendito Jesús, y nos rendimos ante tu hermosa presencia. Maravilloso Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Precioso Espíritu Santo, bienvenido seas a nuestras vidas. Te adoramos en espíritu y en verdad. Anhelamos más y más de tu presencia. Sopla Espíritu Santo, conmueve nuestros corazones. Queremos adorarte a tus pies. Arde mi corazón a tus pies. Entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tu permanecer.
mi Cristo. No hay lugar más alto. Estar ante tu presencia. Por tu sangre preciosa, oh Señor Jesucristo. Por esa preciosa obra en la cruz del Calvario. Adoración es rendirse a Dios. Adoración es humillarse delante de Dios. Humillación es reconocerlo, que es inmensamente grande, que todo lo sabe y que cuando Él dice algo, dice la verdad siempre. Todo ello. Y cuando adoramos, podemos notar también, notar y decir, Señor, santo eres tú. Santo, 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 así dicen los ángeles alrededor del trono de Dios. Y es hermoso porque es santo. Y cuando la santidad de Dios está en un hogar o en un lugar de trabajo donde estemos, allí está Él, ¿sí? Bueno, entonces vamos a darle adoración a Dios. Adoración que brota de nuestro corazón. Gratitud por todas las veces que hemos visto milagros. Todo ello. Es muy importante ser agradecido. Oremos juntos. Dios mío, en gratitud a ti, en adoración, te traemos, mi Señor, parte de los bienes que tú nos has dado. Recibimos todo de ti y te lo damos, Señor, porque tú eres mi Dios. Por eso te doy lo tuyo y mi adoración. Y lo hago en el precioso nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Siempre me pregunto, cuando adoro a Dios, ¿quién soy yo para acercarme al Rey de Reyes, al Todopoderoso? Siento que no debería de ser así, pero yo creo lo que Él dice. Sé que me ama y te ama a ti también, y por eso adoro a Dios, porque es digno de ser adorado. Y bueno, vamos el día de hoy a estar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que el Señor Jesús murió en la cruz, lo mataron y después lo sepultaron y después resucitó. Y después, más adelante, ya en el libro de Hechos, vemos que el Señor Jesús ascendió al cielo, que el Espíritu Santo llenó a la iglesia de Jesucristo, todos esos 120 personas. La iglesia recibió poder. Hemos dicho anteriormente que la responsabilidad que tenía Israel fue pasada a la iglesia. Ahora nosotros somos responsables de que las naciones sean llenas del Evangelio de Jesucristo. Que nadie se quede sin saber Jesús. Nunca he escuchado eso. Entonces, somos responsables como iglesia alrededor del mundo, ¿no? Por lo que había, con ese poder que le dio Dios a la iglesia, leemos en el libro de los Hechos que con ese poder divino que viene de Dios por medio del Espíritu Santo, se hacían muchísimos milagros, veían muchos milagros. Con ese poder que tenemos como iglesia, tenemos el poder también ver y orar por las personas
que sanan, que cambian, que el niño se enfermó y lo desahuciaron y el niño no murió, que el bebé que está en el vientre está mal, que hay que abortar. No, Señor, no voy a matar a mi hijo. Y el hijo nace sanito, sanito. Muchas veces he visto ese tipo de milagro, ¿no? ¿Qué sucede? Los milagros, la gente veía en ese tiempo en Israel a los apóstoles que antes habían sido tan miedosos, tan cobardes, Pedro que llegó hasta traicionar al Señor Jesús, después están haciendo lo que el Señor Jesús les mandó. En el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 4, pero en su primer sermón, que ya lo hemos visto, en el capítulo 2, se convirtieron 3.000 personas con su primera vez que predicó el Evangelio. Y antes de Hechos 4, 5, habían estado los discípulos predicando el Evangelio y se había convertido 5.000 hombres. No sabían de las mujeres, los niños no los contaban, pero de esa manera se convertía la gente en esos momentos, en esos tiempos. Y vamos a leer Hechos 4, 5, va a ser una lectura un poco larga, porque vamos a ver varias, todos los versículos, ¿no? Veamos, dice así: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Se llamaba a la, cuando se reunían, se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era un gobierno, ¿no? Un cuerpo de gobierno de Israel permitido desde los años de Persia y también de Roma, que habían permitido que tuvieran ese poder. Era como una corte donde se hace un juicio y el Senado también presente. Entonces dice que estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, todos aquellos que gobernaban la parte de religiosa de todo Israel. Y eran pues muy, ¿cómo se dice? Muy alzados ellos, parecían varones reales porque eran lo máximo de la sociedad de Israel. Entonces son los que habían perseguido a Jesús y lo habían mandado a matar por los romanos, ¿sí? Entonces dice, aconteció al día siguiente de esa prédica de 5.000 personas que se convirtieron, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, su suegro, y Juan y Alejandro. Eran los hijos, las familias de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los sumos sacerdotes. Entonces, ellos eran los que tenían la mayor autoridad y poder. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿a quién pusieron en el medio? A Pedro y a Juan, porque venimos hablando de que en la Puerta La Hermosa ellos sanaron, por medio de ellos sanó el hombre que había nacido inválido, lisiado, estaba lisiado desde bebé, nunca había caminado y ellos vieron un milagro. Y se molestaron
se molestaron mucho porque la gente veía los milagros y se convertían a Cristo. Pero este grupo de personas que estaban los que estaban en su tiempo, ¿no? Porque habían tiempos que cambiaban a los sacerdotes, ¿no? El sacerdocio era muy grande, ¿no? Entonces, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho? Lo que habían hecho fue orar por el lisiado, y el lisiado andaba caminando y saltando por todos lados y contándole a la gente. Y entonces se pusieron celosos. Celosos estaban también cuando el Señor Jesús predicaba, se molestaban, muy celosos, porque ellos querían ser lo mejor de Israel, ¿no? Y creían que lo eran. Entonces, es decir, le decían, ¿con qué autoridad ustedes han hecho esto de sanar a este lisiado? ¿Con qué autoridad? ¿Quién les dio permiso? Ya que ellos los autorizó Dios, el propio Señor Jesucristo. Pero los sacerdotes creían que les iban a quitar su lugar. Esta élite de los sacerdotes era, ellos hacían lo que querían hacer, no buscando la voluntad de Dios. Y por eso es que se equivocaron tanto, y por eso es que ni siquiera reconocieron al Mesías, al Cristo, cuando lo veían, y se enojaban, y ahora se enojaban con los discípulos también. Entonces les dice, ¿con qué autoridad, no? Si nosotros no le hemos dado permiso para que hagan esto. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí, ese día, estaba también el hombre que había sido lisiado y que ahora caminaba y saltaba. Estaba presente. Y tanto habían preguntado estas personas, ¿no? Los del Sanedrín, a uno, al otro, que por qué, que no sé, estaban celosos, envidiosos, etc. Entonces, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pedro habló, guiado por el Espíritu Santo, y se los dijo bien clarito. En Mateo, Evangelio de Mateo 21, 42 al 43, dijo el Señor Jesús a los sacerdotes, antes de morir, les dijo, versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será
dado a gente que produzca los frutos de él. Dios le había dado la responsabilidad de que Israel obedeciera a Dios, que vivieran en santidad y que dieran ejemplo a las naciones. Pero no lo hicieron así. Ellos, los judíos, hasta tenían ídolos. Y aún hubo reyes que metieron ídolos en el templo de Dios. Estaban pecando tremendamente. Y Pedro se lo dice bien clarito, ¿no? Que ahora ellos ya no son edificadores de Israel, sino más bien la iglesia. E Israel se iba convirtiendo a Jesucristo. La piedra que los sacerdotes desecharon es Jesús. Jesús, una piedra del ángulo, es la piedra principal para construir una casa, un edificio, el templo, con piedras. Todo lo hacían con piedras. Entonces, lo que sucede aquí es que ya no van a ser los sacerdotes los que edifiquen, sino la iglesia edificará y dará muchos frutos. Siempre digo que Dios espera de nosotros muchos frutos, ¿no? Y volvamos a Hechos 4:12. Y sigue hablando Pedro y dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Solamente Jesús salva. ¿De qué salva? ¿De qué salva? ¿Qué es la salvación? Bueno, Jesús murió en la cruz del Calvario voluntariamente. Se entregó. ¿Para qué? Para pagar nuestros pecados. Porque sería injusto que un pecador vaya al cielo. Por eso Dios preparó desde Abraham y aún antes preparó el plan para la salvación de la humanidad, de todos los seres humanos. Entonces, dice, no hay ningún otro nombre que haya salvación. No hay. No hay otra persona, no hay un Dios, no hay nada. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente Jesucristo. Por eso el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no es cierto? Y se ora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Igual que el nombre de Jesús era y es la única esperanza para la sanidad física, estamos hablando acerca del hombre lisiado y que estaba sano y que quién lo había sanado y que cómo había sanado y qué cosa habían hecho. Todo eso, preguntas y preguntas, ¿no? Ya antes los habían detenido, pero ahora otra vez los detuvieron, ahí están siendo juzgados. Ya les habían dicho que no hablen del nombre de Jesucristo, no hablen de ese nombre, les habían dicho. Y acá este hombre lisiado desde su nacimiento está allí con ellos también. Así también el nombre de Jesús es la única esperanza para la sanidad espiritual en los seres humanos y las naciones. No hay otro nombre, no hay una persona que por su nombre nos lleve al cielo y diga: no, no vayas por ahí, ven, yo te voy a llevar. Sí, hay alguien que nos quiere llevar, pero no al cielo, sino al infierno. Y cada uno decide, ¿no? En Hechos 4:13
4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, sino del vulgo, se maravillaban. Estaban, ¿qué? ¿Por qué hablan así si ellos no son educados? Y les reconocían que habían estado con Jesús, los habían visto siguiendo a Jesús muchas veces en Jerusalén. Los habían visto. Ahora, denuedo significa osadía. Osadía para hablar la verdad y decirlo bien y con toda seguridad. Lo opuesto es cobardía. Cobardía. Entonces, Pedro y Juan hablaron la verdad y que Dios les estaba dando las palabras para que lo hicieran. ¡Qué valentía!, ¿no? ¿Dónde está el cobarde Pedro? Ya no era cobarde. Ahora era firme y tenía denuedo. El Espíritu Santo está con aquellos que predican el Evangelio y les da palabras que decir. Lo dijo el Señor Jesús: bienaventurados sois cuando se burlen de ustedes, cuando los quieran llevar presos, cuando toda persecución. Entonces, Jesús siempre estará allí y por medio del Espíritu Santo tener las palabras que hablar. Eso estaba pasando. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, hubo esperanza para el milagro del lisiado. Y nosotros tenemos esperanza en Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Él lo hará, de tal manera que nuestros cuerpos mortales resuciten. Venció a la muerte. Versículo 15. Entonces ordenaron que saliesen del concilio. A ver, retiren a estos dos, retírenlos, y conferenciaban entre ellos. Estaban hablando qué cosa iban a hacer. ¿Cómo habrán estado Pedro y Juan? Si habían matado al Señor Jesús, lo más posible era de que los mataran a ellos también. A ellos también. Pero aquí Pedro y Juan dicen palabras que los dejan movidos, pensando, ¿no? Entonces, versículo 16, decían unos a los otros, ¿no? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notaria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Estaban asustados porque había una prueba. Todo el pueblo habían visto a este hombre, lo conocían. Cuando iban al templo lo veían pidiendo limosna, y ahora estaba, después que ellos oraron, estaban caminando y saltando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué tenemos que hacer esta decisión? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y dice el versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Entonces, es que ellos sabían que si es que mataban a Pedro y a Juan, iba a haber una sublevación del pueblo, porque el pueblo había visto que el hombre estaba sano. Versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Que no vuelvan a hacer eso. Nunca más. Y que, bueno, ahí lo soltarían, ¿no? Pero dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es que es justo delante de Dios obedecer a vosotros o antes que Dios. Antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, les vamos a desobedecer. Nosotros vamos a seguir hablando del nombre de Jesús. Y vamos a seguir sanando a la gente. Y vamos a seguir hablando del Evangelio. Nuestra obligación como Iglesia de Jesucristo, como cristianos, nuestra obligación con Dios tiene prioridad por encima de cualquier derecho del Estado o cualquier otra autoridad. Lo repito. Nuestra obligación con Dios tiene prioridad, o sea, prioridad. ¿Sobre qué? Sobre los derechos del Estado y también de toda autoridad. Quiere decir que si el Estado va a dar una ley que es contraria a lo que Dios dice, como cristianos, No obedecemos. Y así, bien firmes y valientes. No voy a obedecer. Que van a dar la ley del aborto. No. Ahí salimos todos como ciudadanos a decir que el aborto no entra al Perú. Y otras cosas más, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero los padres son una autoridad en la casa. Conocí un muchacho que se me acercó hace muchos años y me dijo, en mi casa estamos construyendo un piso y también están construyendo en la otra casa. Y mi papá me ha dicho que en la noche vaya y me traiga una cantidad de ladrillos hacia nuestra casa. ¿Qué hago? No lo hagas, le dije. No lo hagas, porque tú obedeces a Dios antes que a tu padre, porque te está diciendo que robes. Eso están haciendo Juan y Pedro, desobedecer a las autoridades. ¿Cuántas veces los padres le dicen a sus hijos, por ejemplo, el celular está sonando, papá, acá te llama fulano de tal, contestó el niño o el adolescente y le dice, no, dile que he salido. El hijo no tiene por qué obedecer, papá, acá está tu teléfono, ve tú lo que haces. No obedecer para pecar contra Dios. Y eso tenemos que hacerlo, porque somos cristianos. El cristiano no miente. El cristiano no está para hacer los pecados de los demás, sino más bien para exhortar. Conozco a niños que exhortan a sus papás. No hay que ir al servicio. No, ¿para qué vamos al culto? No. Vámonos a tal sitio. Papá, yo quiero ir a la escuela dominical. Los niños son los que reclaman. Entonces, no, es que no quiero ir. Terminan en la iglesia porque los papás ya los redarguyen, pues, ¿no? Hacen que se den cuenta a sus papás que eso está mal, que no debería de ser. En el versículo 21 dice, entonces ellos les amenazaron con meterlos a la cárcel o hasta matarlos habrá sido, y les soltaron.
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía 40 años. 40 años había vivido lisiado y a los 40 años está completamente sano. A mí me asombra mucho el coraje de Pedro y de Juan, porque antes no eran así. Pero el Espíritu Santo hizo esa obra en ellos. Jesús les había dicho, no temáis. No temáis cuando otros los ataquen por mi nombre. Les había dicho, no tengan miedo. Y ya no tenían miedo. Estaban siendo muy firmes. El Espíritu Santo los fortalecía para ser valientes, porque ellos no eran así. Y el Espíritu Santo les daba las palabras. Por eso es que llenó a la iglesia con el Espíritu Santo. Cada uno recibió el Espíritu Santo. Ahora nosotros como iglesia necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Dios la dio para la iglesia de todos los tiempos, no porque nosotros no lo necesitamos. Por supuesto que lo necesitamos, por supuesto que sí. Fortaleza. A veces, mi mamá me dijo, cuando yo me convertí, me dijo, ya no eres mi hija. Así me dijo. Y me dolió. Salí de la casa, ya yo estaba casada. Y les dije a mis hijas, no se preocupen porque ella va a cambiar, ya van a ver. Y con los años, ella recibió al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Jesús les había dicho que cuando no supieran qué decir, el Espíritu Santo les iba a dar las palabras. Las palabras. Es lindo cuando uno sabe que yo no puedo hacer algo. Me ha pasado muchas veces que no sé cómo contestar, pero el Espíritu Santo empieza a hacerme hablar palabras que yo ni siquiera he pensado. Y sale por mi boca. Y es hermoso. Cuando uno lo hace así, es el Espíritu Santo que está guiándolo todo, todo. Entonces, les prohibieron, pero ellos no hicieron caso. Siguieron, y eso me asombra también de los cristianos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ellos se convertían, inmediatamente eran bautizados en agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos eran judíos, conocían a Dios, sus padres le habían enseñado las leyes de Dios y todo ello. Incluso a paganos se les bautizaba inmediatamente. Así dice el libro de los Hechos. Y nunca, nunca dejó de decirse en la faz de la tierra el nombre Jesucristo. Desde esas épocas, más de 2000 años, Jesucristo, Jesucristo en todas las naciones. Hay persecución en muchas naciones. Están matando a muchos cristianos y también quemando iglesias. En la China crece y crece la cantidad de cristianos. En los países musulmanes igualmente. Estamos viviendo un tiempo de cosecha en otros lugares que no se permite a los cristianos. Pero gracias a Dios hay países en que no estamos en esa condición. Pero tenemos que prepararnos por si acaso sucediera.
para ser, prepararnos para ser valientes y firmes y decir no. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y ante ese nombre toda rodilla se doblará. Jesucristo es el Señor. Así es que prediquemos el Evangelio, hablemos de Jesús a todas las personas que conocemos, de tal manera que hayan frutos, como dice la palabra de Dios. Los frutos son los convertidos y discipulados. Y bueno, hoy día también, si es que hay esperanza, quiero decirles que sí la hay, esperanza de ir al cielo, sin contar la gravedad de tus pecados, sin contar las cosas que hiciste con maldad. Sí, hay cosas que hemos hecho con maldad cuando se pelean. Lo que sea que hayas hecho, Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a mí me asombra cómo los inmediatamente ya estaban bautizados, recibían el Espíritu Santo y luego estaban todos predicando y predicando y predicando a todas las gentes. Y muchos milagros se veían. Igualmente vemos, pero queremos que sea como era en ese momento, tiempo de cosecha, ¿sí? Muy bien. Entonces, si tú dices, piensas, bueno, yo sí, pues he pecado, ¿no? Sí, tengo que reconocer que he pecado. Pero ¿cómo hago para que Jesús, cómo voy a hacer? Bueno, es arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados delante de Jesús. Si crees que Él nació de una virgen y que es Dios que resucitó después de morir. Si tú crees, tienes fe, entonces. También puedes tener fe para creer que sí podrías ir al cielo con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el plan de Dios, que los seres humanos de todas las naciones vayan a su presencia y entonces podamos entrar al cielo. Si tú quieres esto, ora conmigo, por favor. Dios, estoy avergonzado de mis pecados y me humillo delante de ti para pedirte perdón. Me arrepiento, Señor. Tú sabes que muchas veces he llorado porque me ha dolido hacer cosas tan feas que los demás no lo saben. Dios mío, hoy te pido perdón por cada uno de mis pecados. Señor Jesús, yo sé que no merezco perdón, pero por la fe yo lo quiero recibir. Perdóname, Señor, perdóname. Ayúdame, mi Señor, a no pecar. Quiero ir contigo al cielo y quiero vivir aquí, mi Señor, que tú me guíes, que tú me enseñes. Quiero conocerte. Gracias, Dios mío. Te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón y de todo mi ser para que tú vivas en mí por medio del Espíritu Santo, en mí, para que tú me sepas detener, me detengas cuando yo quiera hacer algo malo. Señor, gracias por perdonarme. Señor amado, ayúdame y que yo también quiero que otros se conviertan a ti y hablarles de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, felicitaciones.
es la mejor decisión de tu vida. Ahora vamos a ver en la pantalla unas enseñanzas que tenemos para ustedes que quizás nunca leyeron la Biblia, no la conocen. Cómprese una Reina Valera de 1960 en español y lea la Biblia, empezando por el Nuevo Testamento con Jesús, ¿sí? Pero también en la pantalla tienen las charlas que damos y que enseñamos cómo leer la Biblia y para conocer más a Jesús. Comunícate con nosotros, ahí tienes toda la información en la parte de abajo, y tómale un pantallazo, una foto, para que no te olvides y puedas estar con nosotros en las actividades que vamos a tener esta semana. ¿Sí? Muy bien. Y hablemos siempre con valentía, que nadie nos está persiguiendo para meternos a la cárcel o matarnos. Que Jesús es nuestro Salvador, que hay esperanza de ir al cielo, porque Él así lo dijo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a orar para despedirnos y recuerden que el Evangelio es lo mejor que puedes hablar a través de todas las palabras que hablas. Lo mejor que podemos hablar es el Evangelio de Jesucristo. Señor amado, gracias por este momento. Te oro, mi Señor, por las personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Señor, cada uno de ellos tenga hambre de ti, sed de ti, quieran conocerte, lean la Biblia y, Señor, poco a poco te irán conociendo porque será revelado por el Espíritu Santo ante ellos. Gracias, mi Señor, y nos despedimos, Padre, con una bendición para todos los que están oyendo y también viendo. Bendice sus familias, bendice sus trabajos, pero sobre todo bendícelos para que tengan mucho fruto y para que haya más discípulos de Cristo sobre la faz de la tierra. Gracias, Dios mío, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Me despido como siempre con un fuerte abrazo, muy fuerte abrazo y un beso.